Ahí lo dejamos de todo. Aquí en este lo vamos a dejar. Los familiares, ¿cómo es? Ojo, ojo. Vamos ahí. Para que no nos vamos a cantar. A ver, por favor. Un poquito más. El único que espero es que lo encuentren algo de mi hijo, algo. Si no encuentran, seguiré pensando en él como era, cariñoso, trabajador. Los familiares no podemos estar tranquilos sabiendo que nos faltan nuestros desaparecidos para enterrarlos y para cerrar un duelo que se ha prolongado tanto tiempo. Y creo que esa sensación de injusticia es una sensación que todavía la vivimos, no solamente por la búsqueda de los desaparecidos que está pendiente, sino porque también tenemos pendiente de juicio, el juicio oral contra Vladimiro Montesinos, Hermosa Ríos, Martín Rivas y los primeros principales cabecillas del Grupo Colina. Luego, a partir del año 2003, con el juicio a los miembros del Grupo Colina, con los... Bueno, sentenciados ya está Fujimori, Montesinos, algunos generales y los integrantes del Grupo Colina, que era un grupo paramilitar, financiado, organizado, defendido por la dictadura de Fujimori y Montesinos.